tenemos un video nuevecito, un video Pete Klein, un video 000 kilómetros. ¿De qué se trata? ¿De qué es? Una zapatera muy útil, ya que muchas veces tenemos tantos zapatos y no sabemos dónde colocarlos. Pero el día de hoy te voy a dar la solución para que tú realices una zapatera y lo coloques en tu cuarto. Las medidas se lo voy a dejar en el blog maderafina.blog.com. Yo sé que no estoy subiendo contenido al blog, pero en estos días ya me desocupo y voy a subir todas las medidas que falta al blog. En la parte de abajito no te olvides que te voy a dejar enlaces donde vas a poder adquirir herramientas de calidad. Y sin nada más que decirte ahora, ¡empecemos! Los materiales que vamos a usar son los siguientes. Melamina de 18 milímetros. Simplemente lo que vamos a hacer es comprar melamina con las medidas que les voy a dejar en el blog maderafina.blogspot.com. El mueble consta de una estructura muy básica: dos costados, una parte superior y una parte inferior, nada más. Acá tendríamos un fondo. En este caso no pude encontrar MDF melamínico de 5 milímetros y por eso simplemente compré MDF de 3 milímetros, ¿ya? Lo que vamos a hacer es el armar la estructura. Y lo que tendríamos acá sería la parte interior de la cajonera. ¿Y cómo lo armamos? Pues en mi caso lo voy a hacer con el tornillo, que es más fácil y pues, sin mucha complicación y tanta vaina, ¿no? Lo que vamos a hacer es sacar el grosor en la parte superior y en la parte inferior de los costados, ¿ya? Nos ayudamos de un lápiz indeleble. Se nota sobrado, ¿no? Que se note una línea más que suficiente, mi hermano. Hacemos lo mismo también en este costado de aquí, ¿ya? Igual también como hemos hecho en este lado, lo hacemos también en la parte inferior. Y lo que hacemos a continuación es ayudarnos de un taladrito. Acá tenemos un taladrito inalámbrico bien chanchito, ¿sí o no? Esta broca tiene que ser del grosor del cuerpo de los tornillos, lo que significa este cuerpito de aquí, un poquito más delgadito, ¿ya? Bueno, si quieres le sacas con la wincha, tanta vaina. Yo lo voy a hacer como que al cálculo nomás, a ver. La estructura nos está mandando que simplemente requiere muy pocos tornillos. En este caso, uno y dos. Dos sufre, ¿ya? También le podemos poner tres, pero mucho tornillo, como que se ve muy, muy copado, ¿no? Yo pienso que dos más que es suficiente. ¡Lo volteamos ahora! Ya está para armar ya la cosa, ¿sí o no? Pero para esto requerimos de una superficie plana, ¿ya? En este caso solamente es un OSB. La parte que está marcada lo colocamos en la parte interior, ¿ya? Lo que me vacila de la melamina es que no se requiere nada de cola carpintero. Así nomás se arma la vaina. Y lo cambiamos por el puntero estrella, ¿ya? Acá está, por acá sí está. Nos ayudamos de los tornillos autorroscante de 3.5 por 50. ¿Se recuerdan que en antes les he presentado el MDF de 3 milímetros? Es para la parte de atrasito. Si simplemente lo vamos a colocar así, se va a ver bien, ¿no? Si queremos colocarle un color igual, le podemos colocar el MDF melamínico de color negro, ¿verdad? Pero si no tendríamos plata o no encontramos lo que sería el MDF melamínico, lo pintamos, pues, mi brother. Tinte de agua color negro. Lo estoy haciendo así porque no encontré MDF melamínico en este color. Había color blanco, pero pues bueno, como lo vi, creo que no, ¿no? O sea, dije, o sea, no, pero a la vez, sí, pero decía que no, pero no, pero y al final, no, dije, no pasa nada, ¿no? Y pues así, ¿no? Se quedó así. Pero Luis, no queremos pintar. Entonces compré ese MDF melamínico y pues bacán, pues, mi brother. Ya se ahorra en el pintado, ¿no? Le vamos a colocar o pegar en la estructura. Y para eso le aplicamos la colita de carpinterito, ¿sí o no? Lo colocamos con los clavitos sin cabeza, ¿ya? Y lo que hacemos ahora es el colocarle su sistema, ¿ya? Y en este caso les voy a presentar el sistema de zapateras en este modelito. Antes de armar el mueble, lo que hacemos es el comprar el sistema de zapatera. Dos
conforman un par. Uno va en el lado derecho y uno va en el lado izquierdo. Y esto conforma un cajón de zapatera. A esta altura que hemos sacado le corresponden 3 pares. Y viene en esta presentación el por qué les recomiendo que adquieran un sistema de zapatera. Les recomiendo que se compren un sistema de zapatera ya que está listo. Ya no tienen que hacer nada. Simplemente hacen su estructura, sacan las partes que falta y lo colocan así de simple. Su costo es mediano. Un juego como este está sus $5. Aquí podríamos ver el sistema de zapatera, ¿ya? Y podemos ver que es similar en este lado y en este lado también. Acá pueden ver que tiene como unos huecos, ¿no? En este lado, en este lado, en este lado y en este lado. Si vemos la imagen de la muestra, la frentera del cajón, el sistema que va en el costado, en la parte interior va unas tiras, ya puede ser de melamina, de MDF o de madera. La tira está dentro de estas ranuras y acá está con tornillo y tornillo. Acá pueden ver otra tira y otra tira. En un cajón de zapatera vendrían algo de 1, 2 y 3 tiras de MDF, melamina o madera, ya, más la frentera serían 4. 1, 2, 3 y 4. Y si acá podemos ver el mecanismo, acá tiene 2 agujeritos y estos nos van a servir para asegurarlo en la frentera del cajón. Ya encontramos la parte de la frentera y es la parte más larga también, como están viendo en la imagen. En la parte de atrás, acá tiene 2 agujeritos que son para los tornillos. En este lado, acá van a poder ver que también hay 2 agujeritos. Así está. En esta ranura o rebaje va una pieza. En esta ranura va otra pieza. En esta ranura o en esta ranura va otra pieza. Esto dependiendo a cuál de estas dos le vas a colocar. Bien a esta o bien a esta. Dependiendo del grosor de tus zapatos o sandalias. Y con eso simplemente tendríamos 1, 2 y 3. Este es dependiendo a cuál de los dos. Las ranuras o rebajes que están aquí no están por gusto, es para que sean casadas. Lo que significa, en este rebaje de aquí, en este rebaje de aquí y en este rebaje de aquí van a entrar MDF, madera o melamina. Se tiene que casar a este grosor y a este largo. Y por eso en esta imagen la tira de melamina está colocada dentro de este rebaje de aquí. Es lo mismo en la parte inferior y en la parte media, ¿ya? Y lo que tendríamos que hacer ahora es el adquirir melamina, madera o MDF en este grosor y en este largo también. ¿Y qué sería si tendríamos melamina de 18 milímetros? Simplemente lo que hacemos es el casar a este grosor. Ya que tengo todas las piezas que voy a hacer esto, le voy a rebajar la parte del costadito, ¿ya? A 11 milímetros. Vamos a probarlo, ¿ya? Se ha calzado bien bacán en la parte del sistema giratorio. Lo hacemos también en los demás. De esa manera nos quedó el rebaje en este lado y en este lado también. En ambos lados le hemos hecho el rebaje. Una vez que ya tendríamos probado los 3 lados ya encajados, lo que vamos a hacer es armarlo en la frentera. Lo que tendríamos acá es la frentera del cajón de zapatera. Esto es lo que va a estar al frente y por eso tenemos que escoger la cara más bonita, ¿ya? La cara que está más rayada lo pondríamos atrás y la cara que está bien bonita lo pondríamos adelante. Acá tendríamos una, esta cuestión, ¿cómo se llama? Una franelita, ¿sí o no? Le pondríamos acá bien bonito y le colocamos acá bien azul. Qué rico, o sea, no está chévere. Acá tendríamos uno y aquí tendríamos el otro. La parte de acá es la parte superior. La parte de acá es la parte inferior. De este costadito y de este costadito hacemos una línea o dejamos un espacio de 5 milímetros hacia adentro. Lo marcamos bien rectito, 5 milímetros. Lo importante es que la línea se tiene que notar, ¿ya? La parte más larga y que tiene 2 huequitos es para la frentera. Nos tenemos que guiar a los 5 milímetros de la parte del costado. La parte de abajo, donde lo colocamos, si la escuadra la hacemos chocar aquí al borde, la parte del accesorio debe de chocar justamente a la escuadra. Marcamos la parte interior de aquí.
Y con esto ya sabríamos dónde colocar la parte inferior y la parte del costado. Y simplemente tendríamos que colocarlo ahí nada más. Ya tendríamos la frentera lista, ¿verdad? Le vamos a colocar las partes que hemos probado en antes. Y estas partes ya se han casado o se han cortado justamente a esta distancia. Junto con la ranura interior ya se ha descontado todo. Lo que significa que tiene que entrar como en su casa, ¿ya? Sin ningún problema. Lo colocamos ahora en la parte de aquí, o sea, ¿no? Y ahora finalmente en la acá, ¿ya? Y hasta allá. Acá se van a dar cuenta que hay dos huequitos para dos tornillos. Y esto va a hacer que lo ajuste para que no se salgan las demás partes. Y lo coloco también en este lado. Y si lo levanto, ya no se va a salir nada ya. Solamente un poco de paciencia, buen humor y lo van a poder realizar. Ahora lo hacemos también el otro ladito, ¿ya? Bien bacanazo, mi brother. One, two, y three. Una vez que hemos armado ya los cajoncitos, lo que vamos a hacer ahora es comenzar a colocarlo en la parte de la estructura. Va a quedar de esta manera. Nos tenemos que dar cuenta que la estructura esté en escuadra. Y de esa forma no vamos a tener ningún problema al momento de realizar el colocado, ¿ya? Nos tenemos que dar cuenta del aire de cada cajón. Les voy a decir algo muy importante y es algo muy crucial para su mueble, ¿ya? Y se trata de los espacios. Le voy a colocar para que más o menos se entienda mucho mejor los airecitos que les quiero decir. Lo que tendríamos acá son los aires, o también llamada distancia de cajón y cajón. No tienen las mismas medidas. Acá pueden ver que es un poquito más gordito, ¿no? Y los que están arriba son un poco más delgados. El por qué se deja la parte inferior un poquito más grueso. Se van a dar cuenta que la base es amplia. Y cuando el cajón se va a querer girar, la base hace que choque. Y por eso la parte inferior le dejamos un espacio de 13 milímetros. El espacio de aquí es de 7 milímetros. El espacio de aquí es de 7 milímetros. Y el espacio superior simplemente es de 5 milímetros, ya que no requiere mucho. Lo repasamos de vuelta. De 5 milímetros de la parte superior, de 7 milímetros de la parte inferior, de 7 milímetros en la parte inferior baja, y en la parte inferior de 13 milímetros, ¿ya? Una vez que sabemos esto, lo que vamos a realizar es el colocado de los cajoncitos. En el blog, maderafina.blogspot.com, ahí voy a poner las medidas de cada cajón y cada pieza, ¿ya? Acá pueden ver, la única bolita o el único huequito es este, lo que significa que tendríamos acá el eje, ¿ya? Aquí pueden ver la parte del eje. Y este ejecito que está aquí, va a caminar por aquí, rum, 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 por todo este caminito que tendríamos en este lado, ¿ya? Entra por aquí, y se penetra justamente aquí, riquitix, ¿o no, mi brother? Acá tendríamos lo que sería su tornillito, y entra de esta manera, y así se sujeta a la estructura. Una vez que sabemos eso, lo que sacamos son las medidas. De la parte inferior hacia arriba, nos vamos a guiar. Acá tiene más o menos un eje. Acá está, bien bacán. La medida tiene, el 10 lo tomo como 1, ¿ya? 7 centímetros más 3 milímetros. O serían 73 milímetros, ¿no? ¿Se recuerdan que en la parte inferior hemos dejado un espacio de 13 milímetros? Acá está. Los 13 milímetros de la parte inferior. Si sumamos todo esto, acá tendríamos un resultado de 86 milímetros, ¿ya? Lo que significa que el eje se debería sacar de la parte inferior de la base a 86 milímetros de la parte inferior. Y la parte del ancho sería el siguiente, ¿ya? 45 milímetros. Y en conclusión, acá tendríamos a 45 milímetros y a 86 milímetros de la base. 86. O también sería en centímetros, 8 centímetros más 6 milímetros. Y se recuerdan de la parte del ancho hacia adentro, sería a 4 centímetros más 5 milímetros. O también sería a 45 milímetros, ¿ya?
y esto va a entrar a presión exactamente aquí. Y para esto nos tenemos que conseguir una broquita que tenga su grosor y un poquito menos para que entre a presión, ya que este es el eje central, ¿ya? Que entre a esta distancia, más o menos como a 10 milímetros o un centímetro. Listo. Y en la parte superior también ya lo hemos marcado, ¿ya? Ya tendríamos el eje de este cajón. Sacamos el otro cajón, dejamos un espacio, en este caso es de 7 milímetros, ya no es de 13. Y a los 7 milímetros le sumamos los 7 centímetros más 3 milímetros, o también serían 73 milímetros, ¿ya? A 80 milímetros. Y del ancho hacia adentro es a 45 milímetros. El grosor de 7 milímetros... le aumentamos los 73 y en conclusión nos quedaría a 80 milímetros, igualito que este lado, ¿ya? Y lo sobrante simplemente sería de 5 milímetros. Ya sacamos su eje de aquí y de aquí, de los tres cajones. Lo que haremos a continuación es copiar lo mismo que hemos hecho aquí al otro lado. Y luego los agujeros, ¿ya? Acá tendríamos el eje, ¿sí o no? Y acá tendríamos el tornillito. Este tornillito va a entrar por acá y va a salir por acá. Y mira, esta vainaza va a quedar bien bacán para que sujete muy bien al eje, ¿ya? Justamente se va a colocar donde hemos hecho el agujerito, ¿ya? Ya está ya. Y de esta manera nos va a quedar, ¿ya? Bien bacán. Acá también tendríamos el otro y hacemos también lo mismo, ¿ya? Aquí tendríamos un eje y aquí tendríamos otro eje. Los dos ejes, ¿ya? Le vamos a colocar el cajón inferior primerito, ¿ya? El cajoncito colocamos el gallito. El cajoncito. Ahí está, ya. Ya nos quedó colocado de esta manera tan fácil. Simplemente ya entró donde corresponde, ¿sí o no? El eje nos va a ayudar a que esto se abra hacia afuera, ¿ya? Y se meta hacia adentro. El eje es un punto muy crucial en el armado de este mueble. Acá nos falta un accesorio, ya que simplemente si no colocamos un tope, el cajón se nos va a ir hacia afuera y se nos puede salir. Lo que significa que debemos de colocarle un topecito. Una parte, otra parte, se juntan estos. Y finalmente otra parte, que viene por acá más o menos. Y finalmente entra el tornillito. Y solamente la parte de aquí es lo que entra a la estructura. Y me parece muy poquito, ya que está robando un poquito la parte de este accesorio. Lo que yo les recomendaría es simplemente el colocar así nada más. Y de esta manera, lo que está aquí va a penetrarse a la estructura y va a tener mucho más fuerza. En mi caso, simplemente le voy a colocar este más el tornillo, ya que me parece que va a ingresar mucho más cuerpo el tornillo y va a tener mucho más soporte. Le hacemos su huequito. Aquí exactamente va a ir el tope, justamente para que la frentera no se vaya hacia adentro ni hacia afuera, que esté al ras. Ahí exactamente tiene que estar el topecito. Lo probamos ahora y van a ver que está muy bien. El tope funciona muy chévere. No tiene nada que envidiar si lo habríamos colocado las demás partes. Y de esta manera ya nos quedó el tope colocado bien bacán, ¿sí o no? Ahora pasamos a este lado de aquí. Ya lo hemos marcado. Ahora simplemente le hacemos su huequito. Ya está chévere. Le colocamos aquí. Listo, bacán, ¿sí o no? Acá también lo hacemos. Y van a ver que está muy fácil colocarle, ¿sí o no? No hay ningún problema, mi bro. Ya está. Listo, ya está, ya. Ya quedó el 2. Listo. Si no pondríamos el tope, seguiría hasta abajo, ¿sí o no? Se caería. Despacito lo colocamos. Ya está, ya. Ahora sí, lo probamos y ya está bien bacán. Lo sujeta. Lo metemos también y bacán, ¿sí o no? En ambos lados. Ahora finalmente le colocamos el tercer cajoncito. Y bacán, ¿sí o no? Lo colocamos por aquí. Ya está chévere, ¿sí o no?
Y ya está, ya nos quedó de esta manera bien bacán. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es colocarle su topecito. Listo, esto ya. Bacán, ¿sí o no? Y la parte de acá lo vamos a probar ahora. Y hasta ya. Bacán, ¿sí o no? El topecito funciona muy bien. Está también al ras de los bordes. La parte del medio nos quedó así y la parte inferior nos quedó así. Arriba, el medio y abajito. Lo que hacemos a continuación es lo siguiente. Le colocaremos los jaladores y también le colocaremos las patitas. En este caso voy a comenzar con... yo pienso que la pata, porque como que se ve más acá, ¿no? Y para que no se arranque, le voy a colocar unos topecitos. Bien acá. Ya está ya. Lo coloco en la parte inferior. En este caso me voy a ayudar con este tipo de patitas, que son unas plateadas bien bonitas, ¿sí? Bien cheverengue, ¿sí o no? Le colocamos en la parte de acá, ¿sí? Bacán, ¿sí o no? Una vez que le hemos colocado las patitas, le colocamos los jaladores. Y también los jaladores le voy a colocar plateadito, ¿ya? Bacán, ¿sí o no? Le colocamos en la parte de atrásito los tornillitos. Lo colocamos acasito. Uno, ¿sí o no? Así nos quedó la parte superior. El segundo. Una vez que hemos concluido lo que sería el colocado de los jaladores, lo que hacemos finalmente sería el colocado de los taponcitos. De esa forma vamos a tapar la vergüenza, ¿ya? Las vetitas hacia arriba. Listo, acá. A ver, bien achuntado. ¡Sá! Acá también lo achutamos y ¡sá! Ya está, ya. Ni se nota, ¿sí o no? Los tornillos. En el otro lado también lo hacemos igualito. Listo. Ustedes saben que el color negrito siempre cae con todo, ¿sí o no? Y combinado con un color plateado, puchas, como que bien bacán, ¿sí o no? Lo que es su grosor no es mucho y no ocupa mucho espacio. Y es muy útil, ya que aquí entran muchos zapatos. O también zapatillas, ¿no? Lo que hacemos ahora es el probarlo, ¿ya? Sobrado, ¿sí o no? Ahí está. Y se abre. Aparte como que se ve medio modernito y toda la vaina. Suelta como que lo abres y ¡sá! Dices, wow, su madre, está acá, están mis zapatillas. Las medidas las voy a colocar en el blog maderafina.blogspot.com. Espero que lo visites. Y de ese modo ya puedas despiezar todo tu mueble, llevar a la tienda y que te lo entreguen bien cortadito. Los cajones son la única parte donde lleva el tapacantos grueso, ¿ya? En todo alrededor de nuestro cajón. Las demás partes viene con el tapacanto delgado de 1 milímetro. Y la única parte que viene el tapacanto grueso de 3 milímetros sería el cajón nada más. Yo quiero despedirme bien, bueno, y por eso dame un minuto nada más, mi brother. Yo me jalo, yo me voy. Y chaufas, mi barrunto. Si no quieres que tu zapatera te huela un poquito maleado, siempre tienes que lavarte los pies así, así con agua calentita, con salsita, y así no te va a oler los pies. También siempre cambia de plantilla, siempre lava tus medias, porque si no haces todo eso, mi hermano, la zapatera realmente va a oler espeluznante. No te vas a olvidar eso, mi hermanazo. Siempre recuerda que eres un ser único en el universo, irreemplazable. Siempre sé tú mismo. La gente que te quiere realmente va a estar a tu lado. La gente que no te quiere simplemente se va a alejar. Y que este día lo lleves siempre en tu mente, en tu recuerdo, y haz que este día sea inolvidable, único y trascendental. Claro, pe mi barrunto. ¿De qué te vale un día sencillo? Un día que simplemente tú vives y ya. Hazlo eterno. Hazlo inolvidable. Y ese día te vas a recordar hasta el resto de tu vida. El día que vas a estar en tu cajón vas a decir, su madre, sí que he vivido, caramba, sí que he vivido. Esta vida se me va, pero bien vivida. Venga la muerte y llévame con tu manto negro y tu cara de calavera.
Y pues no te olvides que este brother que está acá, todo flacucho, todo seco, todo charqui, pues te mando un gran abrazo así de, así, así, así de hermano, ¿sí o no? Y nos vemos la próxima semana. Y pues como ya se están dando cuenta, este video está llegando a un punto muy crucial y nada feliz, ¿no? Porque tú y yo ya nos estamos separando, nos estamos yendo ya. Pero no me puedo ir sin decirte algo muy, pero muy importante. Nunca te olvides que eres el mejor. Y nunca te olvides que eres la mejor. Este pechito rico y sabrosón se llama Luis Lobón. Y nos chequeamos la próxima semana. ¡Chofos, mi brother!